¿A dónde? ¿Qué es eso? Un burrito. ¿Lo escuchas? ¿Oye el burrito? No pasa nada, mamá. Son burritos, mi amor. Son burritos. No pasa nada, mami. ¿Qué es eso? ¿Cómo le hace el burrito? ¿Cómo le hace el burrito? Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy voy a comenzar un nuevo videoblog. Mi nombre es Cristal para las personas que van llegando al canal, para las que se van suscribiendo. Muchísimo gusto, muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy nos tocó estar en la sierra. Estamos en la Mesa del Nayar. Mi esposo tuvo una salida para este lado, así que aproveché para darme la vuelta yo también y poderles grabar un poquito, mostrarles lo bonito que es esta sierra. Y pues como ya les mostré en el camino, nos tocó ver las nubes de cerquita. La verdad es que para acá son puros barrancos, está hermosísimo, a mí me encanta. Esta es la segunda vez que vengo y la verdad estoy maravillada con la vista que hay aquí. El aire que se respira aquí es súper fresco. Pues como pueden ver, las casitas aquí son súper, súper alejadas. Vean, ahí está una. Por ahí se alcanza a ver, se alcanzan a ver los techos de otra. De este lado, bueno, de este otro lado de la carretera, igual aquí hay como un lugar donde dejan los carros viejos y carros que no sirven. Pero vean, de este lado hay más casitas. De aquel lado, ahí arriba en el cerro, son casitas que están aquí y allá, están muy alejadas. Pero pues así les gusta vivir a las personas. Aquí andamos, chicos. Espero les gusten todas las tomas que he hecho. A mí me fascinaron y obviamente pues no es lo mismo verlo a través del video que verlo en persona, la verdad. Fíjense que hace rato pasamos un lugar que se llama Las Cumbres y ese lugar está bellísimo. Tengo que enseñárselos. No pude grabarles porque estaba lleno de nubes, había mucha neblina. ¿Mande, mami? Oh, ven para sobarte. Y pues no se podía apreciar la vista, pero yo creo que ahorita que vayamos de regreso espero que esté más despejado para poderles mostrar esa vista. Hace mucho llegamos ahí, me tomé unas fotos en ese lugar y pues no quiero que se pierdan esa parte del recorrido, así que vamos a tratar de llegar y espero que no esté lleno de neblina, no es neblina, en realidad son nubes, porque estamos por encima de, pues estamos arriba de un cerro, literal, con muchos metros de altitud, así que vale la pena mostrarles, vale la pena que conozcan esa parte de la Mesa del Nayar. La verdad está hermosísimo, así que no se lo pierdan, sigan viendo el video. Ay, espera, espera. Vean chicos, esta es la hermosa vista que tienen las personas que viven aquí. Vean, esta es la carretera que conduce a Zacatecas y de igual manera pues te lleva a Guadalajara. Ok, mi amor. Subimos a observar este cañón y vean qué hermoso está. Qué bonita vista. Vean las nubes. Súper alto, ¿verdad? ¿Ya viste todo? ¿Ya viste todo eso? ¿Ya viste? ¡Wow! ¡Qué
¡Qué bonitos vistos! Bueno, pues vamos a seguirle. Me subí a esa lomita para poder ver bien la vista. Hicimos otra parada y quiero mostrarles. Ok, les voy a mostrar esta vista. Tienen que verla. Vean. Bien, bien solo. ¡Vean qué bonito! ¡Tarán! ¡No manches! ¡Ven para que veas! Vean, esta es la carretera. Y vean qué vista. Wow. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Otra vez. San Gregorio, ahí está. Ya. Qué bonito. Chicas, pues miren qué bonito llegamos a San Gregorio. Era San Gregorio. Sí. San Goyito. Bueno, pues aquí es San Gregorio. Es así se llama este pueblito. Por ahí se alcanzan a ver algunas casitas. No es muy grande, solamente lo que alcanzamos a ver, ¿no? Vean, ahí abajito se alcanzan a ver unas casitas. Pues este pueblito se llama San Gregorio. Pues este pueblito se encuentra en la Sierra del Nayar. Vean esa casita. Es tienda. Ah, es una tiendita. Pero vean, esas son todas las casitas que hay. Chicos, les voy a enseñar este cañón. Vean, wow. Está corriendo ahí un arroyo. Vean qué bonito está. Ay, corre el aire bien a gusto aquí. Chicos, de aquí estoy viendo la carretera, vean. Hace un momento pasamos por ahí y nos detuvimos para poderles mostrar esta hermosa vista. Vean. Qué bonito está. Para este lado es como un barranco. Me voy a acercar a la orilla para ver esta otra vista. Tengo que verla. Wow. Oh my god. Oiga. ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Qué hermoso! ¡Increíble! No inventen. Desde aquí estoy viendo la carretera. Se las voy a mostrar. Ok, vean esta vista. ¡Tarán! Vean, por ahí está la carretera. Sí, es ahí, miren. Súper, súper alto hasta aquí.
bonito. Vean por allá. Puro valle, se ve hermoso. Vean, ahí se alcanzan a ver algunos pinos. Pero vean qué hermoso está. Wow. ¿Saben qué? No me fijé y pisé lodo. Pensé que esta tierrita estaba durita y no. O sea, vean mi pisada, ahí está. Se me hundió la bota. Amor, me ensucié el zapato. Pero está llena de lodo. No se acuerda. Qué bueno que no se dio la llanta ahí, porque si no. Sí, se me hundió el zapato. Yo creo que así, ¿no? No es mucho. Chicos, llegamos a la cumbre y esta es la vista principal que les quería mostrar desde un principio. Y pues ahorita se las voy a mostrar. ¡Ay, qué rico! Se siente bien fresquecito. Vean qué bonito se ve. En la mañana que pasamos como a las 9:30 más o menos. No se veía nada, estaba todo blanco, lleno de neblina todo esto y estaba heladito, se sentía bien rico el airecito. Ok. Vean, estamos literal por encima de las nubes. Vean qué bonito está. Vean de aquel lado cómo se ve el valle. Ahí se ven las nubes, algo de neblina. Ahí se alcanza a ver una área verde. Wow. Y el aire que corre, ay, se siente bien heladito, bien a gusto. Mine.
casa y vean cómo quedé de los brazos y del cuello. Súper, súper requemada. Chicos, pues este video se hizo muy, me imagino que va a quedar muy, muy cortito, pero espero que les haya gustado esta salida. A mí me encantó, la verdad es que de poder ver la naturaleza y estar ahí es lo máximo, a mí me encanta. El olor a pino, lo fresco que se siente, la verdad que yo creo que no es lo mismo verlo a través de un video a estar tú viéndolo en persona. Pues bueno, espero que les haya gustado. Yo aquí me voy a despedir. Este video, como ya les dije, creo que va a quedar muy cortito, pero pues va a quedar grabado para el recuerdo. Así que espero les haya gustado y muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí me voy a despedir. Les mando un fuerte abrazo. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y pues yo creo que nos vamos a ver en un próximo video. Bye.